La sordera, pérdida de audición o hipoacusia es un trastorno habitual. Puede tener un curso agudo o crónico y conllevar daños transitorios o permanentes en el oído afectado. En cierta medida constituye un síntoma de vejez, por lo que los ancianos la sufren con mayor frecuencia que los jóvenes. En ocasiones, la pérdida de audición aparece de forma transitoria, por ejemplo, por la altura y la presión, al volar en avión o al subir a la cima de una montaña. Tras un concierto de música con un volumen elevado o por inflamación del oído. Hasta cierto punto, la sordera es normal a medida que se envejece. La hipoacusia puede ser congénita o adquirida. Las causas de la pérdida de audición y la sordera son muy variadas y dependiendo de si se trata de una pérdida de audición conductiva o pérdida de audición neurosensorial, y de si es una afección aguda o crónica. La pérdida de audición conductiva puede deberse a diferentes causas y se produce como consecuencia de una obstrucción del conducto auditivo, que impide que las ondas sonoras lleguen al oído interno, o por daños en las estructuras que transmiten el sonido. Pérdida de audición neurosensorial. Puede ser aguda o crónica. Aguda. Causada por la sordera súbita, exposición a ruidos fuertes, por infecciones agudas, por efectos secundarios de medicamentos, traumatismos craneales, desgarres entre las membranas que separan al oído medio del interno, intoxicaciones agudas o crónicas. Crónica. Causada por malformaciones anatómicas congénicas, exposición diaria durante varias horas a ruidos de más de 90 decibeles, neurinoma del acústico, aumento de la presión, trastornos auditivos. Los síntomas de la sordera o de la pérdida de audición varían notablemente en cuanto a intensidad y tipo en función de la causa de la sordera, aunque siempre se manifiesta por medio de una menor percepción de los sonidos y ruidos. Dependiendo del grado de hipoacusia, los pacientes tienen cada vez mayor dificultad para mantener conversaciones o suben el volumen de la radio y la televisión, con frecuencia sin ser conscientes de su problema de audición. El tratamiento de la sordera o pérdida de audición varía considerablemente en función de sus causas. No obstante, lo habitual es que se requiera un tratamiento específico, que puede incluir terapia farmacológica, cirugía o la utilización de un audífono. Estos últimos se colocan detrás de la oreja o de manera más discreta en el interior del oído. La psicoterapia es recomendable cuando la pérdida de audición es consecuencia del estrés, o en aquellos casos en que el paciente padece un estado depresivo debido a las limitaciones en su vida social. Remedios naturales para la sordera o pérdida de la audición. Remedio número 1. Verter aproximadamente una cucharada de aceite de sésamo en una sartén pequeña y echar un diente de ajo bien picado. Rehogar hasta que el ajo esté marrón y dejar enfriar. Mientras se esté rehogando, presionar el ajo contra el aceite. Esto ayuda a que las propiedades curativas del ajo resumen e impregnen el aceite. La mezcla resultante, que tiene una fragancia excelente, se denomina aceite de ajo. Empapar una bolita de algodón con esta preparación y colocar en la entrada del canal auditivo. Este remedio conseguirá mejorar la capacidad del nervio auditivo, pero solo se debe utilizar en el oído si no existe ninguna infección. Remedio número 2. Las siguientes posturas de yoga pueden mejorar la audición. El león, el camello, la cobra y la vaca. Remedio número 3. Verter una cucharada de ginkgo biloba en una taza de agua que esté hirviendo. Tapar y dejar refrescar. Colar y tomar una taza al día. Este remedio mejora el flujo de sangre al cerebro y aumenta así el abastecimiento de oxígeno. Este remedio ayuda tanto con la sordera como con el zumbido en los oídos, aunque los beneficios se notan después de semanas.